Así que nosotros estamos en vivo para toda la provincia de Tierra del Fuego a través de la televisión pública fueguina. Tenemos una novedad también. Ahora tenemos una página web y nos pueden ver desde cualquier parte del país y del mundo. www.tvpublicafueguina.com.ar. Qué bueno. La televisión pública fueguina llega ahora hasta todos los hogares del país en este formato, formato online. Nos pueden encontrar ahí y seguir compartiendo, en este caso, la cultura de Tierra del Fuego a todo el mundo. Esto arrancó hace más o menos una hora y media. Nosotros entramos ahora. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Saben, quedan todavía después de esta 8 noches más para compartir con todos ustedes y, por supuesto, usted lo va a poder vivir a través de la pantalla de la televisión pública. Pasó Tanguito, ya pasó la banda municipal, sigue el dúo Ranas, así que hay mucho para compartir a lo largo de esta noche. Acérquense y si no, sigan esta transmisión. Tal cual, nos pueden seguir aquí a través de la pantalla de la televisión pública fueguina. Aquí vamos a estar, estamos disfrutando una noche diferente. Como le contábamos, venimos de anoche de haber elegido la embajadora y el embajador que hoy lo vamos a tener aquí. Van a estar hablando en vivo con nosotros para que nos cuenten un poco qué se siente haber sido elegido tanto la embajadora como el embajador. Tenemos un embajador que es un guardián ecológico, una embajadora que es una pingüinita viajera, según ella nos contaba. Así que hay mucho para saber de aquellos ciudadanos de Tierra del Fuego que hacen algo bueno por los demás, aquellos que son solidarios, que fueron postulados por vecinos, que los mismos vecinos eligieron quienes iban a ser los ganadores y que ahora los conocemos. Nuevos embajadores de la ciudad de Ushuaia que siguen compartiendo los valores que pretende transmitir esta fiesta, la fiesta nacional de la noche más larga. No solamente tenemos esta fecha, sino que mañana hay música electrónica, pasado folclore, rock, hay de todo. Bien, esto es el arranque, ¿te parece? Si le vamos dando el pase a nuestro compañero que está arriba del escenario, ahí está Pedro esperando que nosotros le digamos que continúe con la transmisión. Así que vamos con Pedro y esto sigue aquí a través de la televisión pública. Esos ojos. Ahora sí, 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 fuerte ese aplauso. Bienvenidos a la tercera noche de nuestra fiesta nacional de la noche más larga. Desde el primer año de la actual gestión, el intendente Walter Vuoto tomó la decisión política de recuperar la fiesta de la noche más larga como la mayor fiesta popular de la ciudad de Ushuaia. Convertimos esa fecha que marca el inicio de la temporada invernal en 10 noches de fiesta, que se instala como escenario mayor para todo el país, que fortalece a Ushuaia año tras año, que proyecta a nuestra Ushuaia hacia el futuro cada año con mayor y mayor reconocimiento. Nuestro escenario abierto al arte, a los géneros, a los grandes artistas nacionales, permitió que regresen nuestros enormes artistas que habían perdido este lugar. Y no solo es la fiesta de Ushuaia, sino que ya se convirtió en la fiesta popular de todo Tierra del Fuego, sumando a los artistas de todas las ciudades fueguinas. Como cada noche, en esta gran fiesta popular, le damos la bienvenida a todos y a todas. Esta noche vamos a poder compartir la presentación de diferentes artistas de tango, comenzando por nuestro queridísimo Tanguito, que lo tuvimos hace un rato. Después vino la banda municipal y ya se viene nuestro primer número nacional. Agradecerle a la gente de Televisión Pública Fueguina, Canal 11 de Ushuaia, Canal 13 de Río Grande, transmitiendo en vivo y en directo todos los festejos de la noche más larga. Un aviso, disculpen, hay una camioneta Jeep Sport Renegade, patente AB627SB, gris, color gris, que tiene las puertas abiertas. Así que por favor, a su propietario o propietaria, acercarse hasta el vehículo para cerrar las puertas. A mi izquierda la tengo a Sandra, buffet, las cosas más ricas que se les puedan ocurrir, y a mi derecha la tenemos a Luciana, enorme Luciana, mamá de Ludmila, que también está ofreciendo cosas muy, pero muy ricas para comer y para beber. Por favor, aquellas personas que no bailen, que no estén bailando, que dejen la pista libre
para así poder bailar tranquilamente. Saludar nuevamente a nuestro querido intendente Walter Vuoto, secretarios, subsecretarias, coordinadores y diferentes integrantes del Ejecutivo Municipal. Por supuesto, un agradecimiento especial en el nombre de David Ferreira, secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, a todo el equipo de Cultura y al equipo de Turismo que han estado trabajando incansablemente para que esta noche y todas las noches salgan de la mejor manera posible. Ahora sí los voy a presentar a ellos. Van a hacer un tema tranquilo, introductorio al principio, y después ya arrancarán con todo su repertorio para bailar. Pablo Delfino, pianista, arreglador y compositor egresado del Conservatorio Beethoven, las carreras de piano y guitarra, junto a Leandro Schneider, formaron este dúo Ranas. Hoy, Leandro, por razones personales, no podrá estar aquí, pero lo acompaña Renato Venturini. Se presentaron durante 3 años, en el año 2005, 2006 y 2007, en la bodega del Café Tortoni de Buenos Aires, hasta que en el año 2007 deciden llamarse Dúo Ranas, grabar su primer disco, y allí ese mismo año se presentarían en Corea del Sur, en el Festival del Buen Aire. En el año 2010 grabaron en los estudios Ion su segundo trabajo discográfico titulado El Limonero Real, que incluye composiciones propias y cuenta con la participación de Lidia Borda como cantante invitada, Jorge el Portugués da Silva en sonido, y la producción estuvo a cargo de 23. Han tocado en diferentes escenarios de nuestro país y del mundo, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Polonia, en la República Checa, en Estonia, en Francia, en Bélgica, en Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Corea del Sur, Holanda, Uruguay y muchísimos, muchísimos lugares más. Con ustedes es un gran honor presentar al dúo Ranas. Thank you.
Buenas noches. Somos el dúo Ranas. Hicimos un tema introductorio que se llamaba Libertango y ahora vamos a tocar 100% para bailar, y sería un honor que invadan la pista.
Thank you.
Hola, hola. Bueno, vamos a tocar el último tango. Muchas gracias a la municipalidad, muchas gracias a Carolina y a toda la gente que está aquí presente. Así que vamos a hacer el último, La Comparsita. Muchas gracias. Thank you.
Tremenda presentación del dúo Ranas aquí en esta fiesta nacional de la noche más larga, en esta segunda noche aquí en el gimnasio profesor Hugo Ítalo Fabal. Impresionante la presentación. Seguimos invitando a aquellos que quieran venir a bailar un tango, una milonga. Son muchísimas las parejas que están detrás nuestro. Podrán observar, bailaron toda la noche y esto no es todo porque falta un grupo. Así que se viene en un ratito otra orquesta que va a estar sobre el escenario en esta fiesta nacional de la noche más larga. Los seguimos invitando, acérquense y si no, nos pueden seguir a través de la televisión pública y en internet ahora. Exactamente, no se mueva de la pantalla de la televisión pública Fueguina. Nos vamos a un corte chiquitito y enseguida seguimos con mucho más en esta segunda noche de la fiesta nacional de la noche más larga aquí en la ciudad de Ushuaia. Estoy terminando.